¡Es tú! Maneje el mapa. Seaward top 8. Steve, sí. Se supone que ha ganado a Pop entonces, ¿no? Sí. 2-0 para Seaward. Tiene pinta de que Pope se ha desmotivado por la otra partida. Top 8 if you want with me. Bro, you have the biggest dick. Bro. El top 8 aún no está entero. Todavía queda una persona que puede ser o Darenas o Jervis. Sí, la verdad es que me ha asombrado, la verdad, que el top haya quedado tan bien como me... Como, o sea, es... Déjame seguir un momento. Ah, sí. Ah, estoy solo porque Mikel me ha dejado vendido. Si queréis, sí, dale. Empiezan la partida de Arenas contra Oyervis. Joker mains. Joker mains. Santi, casting with me. Oh boy, here we go. Who's gonna tell the first joke? Let's find out. Let's go, let's go, let's go. First joke. Ooh, mama me lo dice. Look at him go, look at him go. 16, 10%, 25, 10, 10, 10, 16, 25, 20. Ahora, la pregunta es quién va a sacar el Arsene primero y quién lo va a perder primero. Porque a ver, eso importa, eso, especialmente eso. Con el update, ahora que Arsene se lo pierde más rápido si sí. Le meten daño. Entonces, va a estar bien interesante esto, a ver cómo va a ir esto. ¿Quién crees que tiene la ventaja ahora mismo entre ahora, las dos personas? Ahora mismo, es que es muy difícil ver quién tiene la ventaja. Ya, pero porque, en nivel de jugador, ¿quién dices tú que ahora mismo a ver, es...? Conozco más a Darenas. O sea, que yo diría que Darenas. Y encima ahora tiene a Joker, o sea, que cuidado. Entonces va... Uy. Ha hecho el down tilt para esquivar y ahora, sí. Y ahora, pues eso, guerra de Arsene, a ver quién se lo quita antes. Uy. ¡Qué buen backer! Muy bien hecho el backer ahí. Y le intenta quitar el stock, no logra. Los dos tienen Arsene, en cualquier momento cuidado. Puede perder el stock los dos. Uy, los dos están jugando súper agresivo. Sí. Uy, le hace un gimp y... No ha llegado con el recovery. Muy bien hecho, muy bien hecho ese gimp que le pega con el jab. Ha perdido Darnes el Arsene, pero no creo que le importe mucho ahora mismo que Mamadísimo tampoco lo tiene. Ahora sí, Mamadísimo lo tiene un poco más cargado porque como ha muerto ya... Uy, va a tener que tener cuidado. Le está manteniendo la distancia muy bien, que bueno, inteligente con el porcentaje que tiene. No, claro, ahora no puede ir tan agresivo. Sí, tiene que jugar un poco más lento, tomarse un poco más de calma. Ahora mismo lo que tiene que hacer es buscar buen grab, porcentaje para backthrow a... Uy, no. Ahí no se ha recuperado muy bien. Sí. En vez de arriesgarse y aguantar, ha decidido subirlo antes posible. Oye, Arsene tiene otra vez Arsene. Muy bien y Darenas tiene otra vez Arsene en la misma vida. Ok, bueno, a ver si le logra quitar este stock. Ahora mismo está en mucho peligro, mamadísimo, porque con el Arsene que tiene ahí se lo logra quitar. Ya, se lo ha llegado. A ver si pero Darenas tiene todavía la otra vida. Y a Oyervis se le va a quitar ya el Arsene. Sí, ha perdido el Arsene en 3, 2, 1 y ahí se lo ya está. Ahora va a tener que tener cuidado, tiene un porcentaje alto y el primero que va a tener Arsene va a ser Darnes. Y una vez que tenga es más, lo tiene ya. Ya, una vez que lo tenga ya tiene que tener mucho cuidado que cualquier cosa le podría quitar el stock. Uy, muy bien hecho ahí sacando el escudo, sí. A ver qué va a hacer este hombre. Uy, le intenta hacer un smash, no logra conectar. Le intenta hacer un nair, tampoco conecta. No llega ninguno de los sidekicks. Uy, muy bien hecho ahí con el smash. Sube, los Rockland. Sí, no puedes hacer extras a Joker. Sí. Aunque seas Joker, no puedes hacerte extras. Uy. Están intentando mucho los dos. Uy, ahí se le va el stock. Estamos ahora viendo un comeback de Mamadísimo que bueno, muy bien hecho ahí. Ahí intentaba hacer el crackdown. Sí, no logró conectarlo. Está intentando quitarle este stock que lo tiene muy alto, que cualquier cosa le podrá quitar el stock, pero acaba de sacar Arsene, entonces se le ha complicado la cosa. Ahí no le ha dado el grab, no sabemos por qué razón. Le hace un counter a ver si le pega. Está jugando muy defensivo. Sí. Darnes se nota, pero es que lo necesita también con la situación que tiene. Ya, pero... Uy, claro, eso está muy a ver, tienes Arsene. Teniendo una vida de más, debería ser más agresivo. Sí. Es que yo lo que yo no entiendo... Uy, le ha salido Arsene justo a tiempo. Nada, ¿salva? No se salva. No, porque ha hecho airdos, creo.
y la primera partida es para Ollerbeast. Creo que ha jugado muy nervioso. Ah, sí, sí, sí. En la segunda, cuando le quitó el primer stock, estaba bien, pero desde ahí de repente como comenzó a preocuparse un poco y se nota que no sabía muy bien qué estaba haciendo y ha perdido stocks. Stocks que no tuvo que haber perdido. Ese stock, por ejemplo, él pudo haber recuperado, o sea, especialmente porque tenía el Arsene y no lo ha hecho. Y yo creo que tenía salto igualmente. Sí. Pero bueno, pasa, los nervios pasan. Yo, por ejemplo, me acabo de hacer SD en nivel, le pasa a la gente. Y bueno, hemos visto mucha gente que hace eso. Creo que tuvimos a Gafse aquí antes y ha sacado escudo y de repente ha quitado el escudo cuando venía un smash attack sin razón alguna. No, pues ahora hay que ver a dónde van. Supongo que serían con los mismos personajes. Quizás, ahora sí, Darkness también ha jugado, tiene un secundario que, bueno. A ver, Juan decidí con, pero no creo que vuelva a jugar. Teniendo a Joker, que es mucho mejor. Van a ir. Y van Battlefield, but Final Destination. ¿Qué? Battlefield, but actually. ¿Qué asco de personas? La verdad es que sí. Es que para esto se banean a la gente. Por cosas como estas. A ver, pero bueno. igual han ido yo creo que han ido a Battlefield básicamente porque si van a Final Destination siendo Joker no se va a ver tanto por eso de que es el personaje con un traje negro. Entonces igual lo han hecho por eso, no por otra cosa. Es posible. A ver qué va a pasar. Vamos a comenzar con mamadísimo. Se está viendo que Arenas en estadio plano sí que lo tiene más el practicado. El pasillo, manténlo abierto. Pero todo bien por ahora, le están subiendo porcentaje lentamente. Darkness todavía 0%. El Final Destination, Darkness lo tiene más controlado. Y ha remontado el spike. Directamente, o sea, ha remontado todo con el spike. Le ha quitado el. Pero que estaba a 13%. Sí, perdió un stock entero, pero por completo. Sí. Bueno, ahora de Darkness tiene una ventaja bien fuerte, bien profe. O sea, una difícil. Uy, muy bien hecho. Counter. Muy bien hecho. Pero va a llegar igualmente. Ya. Pero a ver. Darena se tiene que buscarla aquí. Muy bien hecho con el dash attack. Está intentando quitar el stock a Machi. Y buen ahí market. Por fin le logra quitar el stock. Pero ahora el problema es que tiene que aprovechar a Arsene lo más muy que bien pueda hecho. En esta vida. Porque si no. Ahora Darnes ¿vale? está. Tiene mucho que remontar aquí. Está ¿vale? muy peligroso esta cosa. Con ojo, tres casters a la vez. Bro, what's going on here? Darkness got spiked at like 15%. What the fuck are they playing, Joker? In Final Destination Battlefield. Why? Because they want to be banned. Okay. Uy, la intenta leer con el smash y no logra conectar. Creo que Dani ha ganado ya, porque está a punto de sacar el Arsene. Porcentaje. Yeah. Dani está a 69, yo creo que ha ganado la partida. Solo por eso. Dani, solo por eso. Cuidado. A ver. Cuidado con Darenas. Muy bien hecho ahí, saliéndose de ahí en vez de arriesgar el ataque. Uy, tiene Arsene, ahora tiene que tener mucho cuidado que un Arsene le puede quitar el stock. Pero ahora Darkness va a sacar el Arsene en cualquier momento. Ese es ID. Solamente tiene que sobrevivir un poco más. A Dani no le falta nada para sacar Arsene. Está dando y tiene Arsene, tiene ventaja. Tiene mayor porcentaje de Arsene, por lo cual. Y tiene un Rage también. Tiene Rage, o sea. Bueno, no sé qué es peor. No, pero tener las dos cosas. No, ya está. No logra conectar. Y no tiene Arsene ya. No ha hecho el full hop ahora, que tuvo que ahora tiene que aprovechar totalmente ahora mismo su Arsene para poder remontar esto bien. No sé si va a poder aprovecharlo, Esto está difícil para Darkness. No va a poder aprovecharlo. Y se lo lleva con ese Arsene. Sí. Bueno, todavía puede remontar esto Darkness. Ahora tiene que tener cuidado en que no le hagan otro spike. Va a tener que jugarlo mucho más a lo seguro. Y no arriesgar cosas que no debería estar arriesgando. Tiene su. Era buena, muy buena. Era muy buen riff, pero. Lo ha hecho un poco antes, yo creo. Ya. Tiene que jugar más tranquilo mismo. Muy bien hecho con el spot. Ya. Están jugando un poco más lento los dos. Mamadísimo, porque tiene un porcentaje muy alto. Ya está. Viene... Si le podía hacer un net score bueno, estaba ya afuera. Uy. Se está poniendo muy nervioso Darkness porque es la última vida. Y está subiendo mucho porcentaje. Darkness está un poco desesperado para quitarle ese último stock, pero no logra. Los dos tienen Arsene. ¿Tiene los dos Arsene? No. Se mató. Qué pena. Se mató con... Y... No, son las dos ya. No, ya sé. Se nos había olvidado ponerlo. Esos son dos... Lo ha hecho otra vez. Sí, los juntos. En la misma partida encima. Buena partida, se ha matado. Pero bueno, chaval, está bien. Ha jugado muy bien.
por aquí. Darnes, haber perdido ese primer stock al Spike, le ha costado mucho. Y después ese Air Dodge le ha costado también. Pero por aquí vamos dejando lo que es. Sí.